Bueno, eh, de nuevo por acá, un gusto chiquillos, gracias por venir, Mauricio Santana es mi nombre, Chino Santana me dicen, eh, trabajo en audio, soy sonidista hace, no sé, 32 años, 30 años, y sonidista de la antigua, esos que ponían la mesa al lado, bandas que iban con el puro sonidista, que hacía la pega de sal y monitores desde la misma consola análoga en esos tiempos, y muy raro que una mesa, eh, no sé, pues 20 años atrás, 30 años atrás, eh, se pusiera frente al escenario, por temas de, de material, pues no había tanto material, lo no habían multipares con split, todo era menos que ahora. Entonces, por muchos años se trabajó con la mesa al lado del escenario, y uno se acostumbró a eso, y el bueno, lo rico que él tiene el contacto directo con el músico. Y después llegó, con el paso del tiempo, una banda que empecé a trabajar y espe específicamente a hacer monitores. Y en eso he estado los últimos 20 años. O sea, mi especialidad son los monitores, el escenario. Es en mi casa. Eh, el escenario es súper importante. Yo entiendo que la mezcla de, de, del, del amigo que hace PA eh, es artística y eh, todo lo que y eh, el, el talento del hombre que hace el PA hace sonar un bombo, o sea, hace sonar la, la banda increíble, pero pero nada, pues el hombre recibe los canales y hace un LR. No, no quiero quitar mérito, pero es mucho es, es muy diferente a tener el control en el escenario. Ser sonista monitore significa eso, tener el control en el escenario en todo sentido. Corriente, eh, entrada, salida, faseo. Eh. Entonces, eso es un poco lo que venimos a conversar acá, el tema de monitoreo, escenario. ¿ya? Según yo creo, el, el, el principal, la mejor forma de monitorearse, creo yo según los músicos viejos y por lo que he aprendido en, 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 en todos estos años, es su propio instrumento. Los músicos más antiguos, y hasta de, de, de Argentina para arriba, los brasileños, de Europa, los gringos, eh, siempre se escuchan su instrumento primero y se ocupaba, se ocupaba el monitor de piso típico tradicional como un refuerzo. Eso llevó a, a que muchos quisieran empezar a escuchar por el monitor todo, desorden, mucha bulla arriba del escenario y ese personaje que hace sala tiene una mezcla más sucia, mucho, mucha bulla arriba del escenario, ¿cierto? Pero era así, había que vivir con eso, había que saber ubicar los monitores en un lugar donde no contaminara tanto el micrófono eh, hasta que aparecieron los fonos. Los fonos limpiaron el escenario inmediatamente y, claro, entregaron una mezcla, sala, una mezcla de sala más limpia. Pero no todos los músicos tampoco se acostumbraron a los fonos. Muchos se acostumbraron a los fonos, se cambiaron a los fonos, pero lo ideal, generalmente, uno tiene una mixtura de, de fonos y de monitores. Eh, con los fondos también es importante el peso arriba del escenario, lo, los sub bajos de los ifield y del drumfield. Eh, como, como, como un complemento a los fondos. Y finalmente, si ya se están ocupando fonos, la idea es ocupar lo estéreos. Porque también ahí hay un cambio para el músico. Escuchar... O sea, la, el músico para que toca para entretenerse, para divertirse y escucharse estéreo por fono mortal, entretenido. Eh, otro, otro cuento, otra dimensión eh, La limitancia siempre de eso es que las mesas tienen poca salida. o músicos muchos músicos. Un, un auxiliar. dos auxiliares por músico igual a veces no, no alcanza. Pero. No sé, po, los músicos más importantes de repente, porque siempre ya si son 10 músicos, músico, siempre hay algunos que son más importantes. A ellos hacerle mezcla estéreo. Eh, Cambia la cosa. Trabajar estéreo, trabajar moda. Eh, eso. Eh, los monitores, po. lo usted hablaba recién, la calidad. La calidad del monitor es lo más importante en este cuento. Mientras más grande el escenario, más grande el, eh, la cantidad de músicos, más importante es la marca o la potencia del monitor. Un escenario grande, un monitor tiene que ser. El otro día tenía un... me llevaron a la estación Mapocho a trabajar y me ponían monitores de 500 watts. Yo le decía que no era, no, no era suficiente porque la estación Mapocho tiene un techo terrible eh, y, y me ponían un Seifel de un bajo de 18 pulgadas con una caja arriba. Tampoco es suficiente porque al final es pura bulla. Entonces yo les pedía monitores de 2000 watts. Me decía, ¿estáis locos? Me decía, ¿A ¿dónde 2000 watts? Pero decía, sí, pues, sí, los monitores de verdad, los monitores top M, M2 desde de 2200 watts, los PS15 son de 2000 watts, los Meyer también son de más potencia. Claro, acostumbrado al monitor de, de 500 watts, claro, suena pero no... Es un límite, tiene un, un, un punto que el monitor ya no da más, empieza a salir el acople. Eh, lo mismo que el componente del monitor, eh, el monitor, según mi parecer y mi experiencia, tiene que ser con driver de 2 pulgadas. Para las voces. Eh, menos de 2 pulgadas, no pasa nada. Llega un momento en que, colapsa. a lo mejor en un, en un escenario de un hotel, de un salón chico puede ser, puede ser, pero un, un monitor para pa meterlo dentro de un Movistar, de un Caupulicán, eh, necesitamos potencia más alta para que se entienda, para que para que el monitor rinda, para que el músico se escuche y pueda pedir más y tú puedas darle más. Porque si no empieza la acople y ahí se, se pudre todo. Sabemos de qué se trata. monitor tiene que ser trabajado con un gráfico por cada salida. El INIER no es necesario. Eh, no sé. Es importante, chiquillos, que me pregunten, que realimentemos ahí la, la. Claro, o sea, a ver, el RMS en la medida es un metro un watt, ¿cierto? Espérate, RMS con 6 dB de Herron es más o menos lo no que me o da una idea de cómo es el que Lo que pasa es que hay gente que está escuchando por la transmisión y si tú, ¿tú hablas... Para, así... ¿Para una idea de la potencia de, 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 del monitor? Claro. Yo soy de la vieja escuela, no conozco, esas es de 2.000 watts. No. No sé. no lo creo. O sea, es cualquier monitor igual que el el plate. O sea, 2000 RMS. Claro, RMS. Con ¿Sí? sí, 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 sí. es una buena caga, papi. De ahí para arriba. Claro. De lo que tú estás hablando. No, es importante que pregunten con el micrófono para que la gente que está viendo el streaming pueda escuchar las preguntas. Eso. Vale. ¿Cuál era la pregunta? De la caja como eh, son 500 que es claro 500 watts de todo el RMS. Eh, mucha, el pic depende de la, de la caja por ejemplo de eh, aquí estaba viendo yo recién un, el m32 es de 500 watts no es de 2000 watts en pic no no dice cuánto es que es importante, si el claro mira a ver vamos, vamos a aclarar vamos, a, vamos por parte eh, ¿Te llega? No, no, no. Ya. Eh, si tú de 2000 watts, sí. yo, yo no me imagino. O sea, yo por lo menos no lo conozco. Yo estoy un poco fuera pues, de... Mm, mm. No te, te imagináis un, no un monitor de 2000 watts. No te imagináis un monitor de 2000 watts. No te lo imagináis. No. O sea, yo tengo de 2400 pic. No, pero ahora hay monitores de 2000 no, watts de RMS. No, los que te dije. Sí, por los que te dije. El M... Veámoslo acá en la en, este monitor que está acá es. Sí, para caja dice que son de 700 watts, pero son 700 watts PIC. O, o 1000 watts son 1000 Watt PIC. O sea, en realidad. La sí, no, pero no. Este, este debe ser realidad, peak, debe entrar por los. No, por eso te digo, cuando uno dice que una caja es 1000 watts PIC, en realidad son 250 rms. Ya, no. Es, lo que yo te digo, ah, lo que bueno. yo te digo los 2000 watts RMS no es PIC. Es más arriba. O sea, PIC llega a los 3000 watts. Puede ser porque sí, el power tira el power, tira el bueno, pero es, re, es verdad. Pero es re, el power el power que ocupa el monitor tira esa misma potencia porque es un power de la marca. No es como antes que el monitor lo ponía y el power que podía comprar, cachai. Ahora no, pues el monitor viene con el power de la marca que entrega la potencia que te está diciendo el catálogo. A mí me costó también, pero uno habla de watts, que, eh, eh, a no, las cajas son de mil watts. Pero son mil watts peak. No, pues lo que yo le digo es 1000 no watts, RMS, claro. un metro, un watt. ¿Ah? Eso, es, eso es el nivel de presión sonora, estamos sí. hablando de watts. Sí, sí. ¿no? Eso. Mm -hmm. Es que ah, así está ahora la tecnología, si subieron las potencias. es pasar cuando una caja. Mm. Eh, Sí, pero y yo no he hablado de no, pique, no, Yo hablé de 2000 watts RMS. Ya. O sea, no, no, no de pico. Sí. RMS, exactamente. Sí, para sí, pues el pique es mucho más arriba. Muy cuatro S, raro, por lo menos claro, claro. Sí, sí. Es, es difícil de imaginar, pero sí es verdad, po. Es verdad. Ya no sé, no lo conozco. todavía. No No, pero sí, así están las potencias ahora. Po. así se manejan las potencias. Igual una caja estadio de 4000 watts RMS. Una JS, por ejemplo, J, J, J12, ¿cuánto es J la, la DMV? ¿Es de 4.000 watts RMS? Yeah. Eso es. ¿Qué más? Vamos. No, qué esas más? cajas que dicen que son de 2.000 watts, 2, 000, pero no son de 2.000 watts realmente, son pic, o no. Que no se dice de qué se trata. Sí, no, si sí, entiendo su, lo que usted me está diciendo, sí. pero en, en, o sea, ¿qué le puedo hacer? Créame. Hay cajas de 2000 watts de RMS que pique, como usted bien dice, puede que lleguen ocho veces más arriba, sí, eso es. Si es que la caja que usted dice que conoce de 2500 watts llega a 800 RMS, acá es lo mismo. Y sí, existen, existen, de hecho el fin de semana lo ocupé y en la bodega tengo varias. Así que están, es que sí, es, es una verdad, es la realidad. 2000 watts, quedan loco, y lo mismo me pasó con este muchacho en el estación Mapocho, porque no, me decía, ¿cómo? No, pues sí es verdad. Hay cajas de, de potencia alta y así se manejan ahora la, las cajas. Son potencias que uno queda loco. No, no se imaginaba antes que era así. Pero esa es la realidad. Eso. A ver, dale. Ahí, vamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Cristian. Eh, gracias por la invitación. Mira, yo <coughs> eh, soy sonidista totalmente self-made. Estoy... Así por, por cosas del destino. Y pasa que yo estoy ejerciendo la labor de sonidista para una compañía de teatro, teatro musical, en que me veo solamente involucrado con microfonía headset, porque tengo 10, 12 personas ahí en escenario. Y me ha sido complicadísimo. Porque, claro, yo, como te digo, totalmente autodidacta y me estoy dando cuenta recién de que las marcas son importantes. Yo no creía en eso, mm. pero son súper importantes. Ahora, la pregunta, o más, o más o menos a lo que vengo, es, si tú conoces más o menos el mundo de la microfonía headset, eh, ¿cómo coactúan? Porque ahí tengo problemas muchos, me he dado cuenta, el asunto de las frecuencias. Es, es un mundo esa cuestión. Es la cadena, el sonido es una cadena. La, es, cadena. la cadena tiene que ser lo más óptima posible desde el principio hasta el fin. Ya, mira. Entonces, te, a la cadena estamos hablando de cables, cápsulas, potencia, parlante, RMS, pic y no pic, todo. ¿Cachai? Entonces, un, un punto bajo en la cadena, vamos restando. Eh, con respecto a los headset, es súper complicado. Es súper complicado porque debe ser de los micrófonos más, más, más difíciles de manejar. Teatro super, es súper difícil, pero hay un formato, hay una forma y no falla. ¿En qué puede fallar? En la calidad del material que estoy Ya. Parte, parte ahí. Mira, he eh, 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 apreciado también, siendo un poco de la vieja escuela también, que a mí no me interesa mucho el refuerzo sonoro. O sea, la estridencia para mí es sí. antisonido, perfecto, así de simple. O sea, yo voy, de hecho yo iba a la, de, de cabro a las discotecas, las, a mí me gustaban las que sonaban, agradable al oído, no esa estridencia. Sí. Entonces he tratado un poco de aplicar ese criterio al, al, a, a lo que estoy ejerciendo ahora. No me interesa que se escuche así, pero terrible. Que se escuche bonito, que se escuche agradable. Entonces eh, me respondiste, eh, es imprescindible la calidad sí. desde el origen, vale sí, es decir el sí, micrófono. La cadena completa. La cadena completa. Y al tener el monitor con más potencia, es más fácil que suene el micrófono, porque tiene más ya. Eh, mira, al a, a antiguo sonidista de esta compañía, eh, no tenemos un refuerzo sonoro grande porque nosotros abarcamos a lo más un, un gimnasio, un colegio, un auditorio, ¿me entiendes? Entonces tenemos una eh, eh, amplificación de caja activa, ¿Mm? una JBL 615, 15 tenemos cuatro y habían una, hay unas, había unos monitores, unos PXR 712 parece, que son monitores de piso, pero lo estaban ocupando de de refuerzo sonoro ¿Sí? y yo dije bueno en mi ignorancia te vuelvo a decir eh, si es una caja de monitor de piso creo que yo que está diseñada el que la pensó la fabricó ah, sí. es para piso claro. entonces yo la bajé inmediatamente ¿Sí? o sea, esa fue como una de las pocas intervenciones que yo dije y créeme que resultó perfecto porque eh, el, el antiguo sionista tenía pero severos problemas de los acoples y era porque no tenía Potencia ahí en el. Ya, y él la ocupaba como PA. Como refuerzo sonador. Como, como PA. Como claro, para como sala, afuera, para sala. Y, tú la sacaste y, la y yo la saqué de, y las puse al. De, de retorno. De retorno y puse, para la sala pusieron otras cajas. Eh, las la Mantuvimos las 615 y ah. adicionaron otras. Ah. Pero esos dos monitores, que son creo que como de 400 watts, ah. ¿no? suficiente para para, los, piatro, ¿sí? para la cantidad de. Sí. Lo que pasa es que hay, hay, hay cajas que están diseñadas solo para monitores y hay cajas que están diseñadas como, para monitores y como caja aérea también. Ya. Yeah. Entonces, no estoy tan equivocado al no, aplicar ese título. La, las cajas de monitores, si están concedidas para monitores, son monitores. De monitores. Así. Ah, Ocá. Okay. Eso Así. es. Eh, buenas. Mi nombre es Nicolás, eh, bueno, muchas gracias por la invitación, obviamente. En realidad, mi duda es algo más, un lado técnico y musical, ya que eh, por la poca experiencia que tengo relacionado a lo que es monitores, eh, normalmente me he topado mucho con guitarristas, bajistas, que siempre van a, la, a los costados derecho e izquierdo, y normalmente en esos costados tienen un side field y monitores más fonos eh, estéreo. Entonces la pregunta es: yo sé que igual va el criterio del músico qué es lo que va a querer entre sus monitores, pero ¿cómo es para poder igualar lo que es side field, monitores y más sus fonos? Esto es un eh, equilibrio: equilibrio. Entonces ahí va va a depender de qué quiere o cómo quiere escuchar el músico. Si el músico tiene el bajo cerca, no sé, un trompeta tiene está detrás del equipo bajo, eh, no es necesario darle bajo. Pero va a de, depender del criterio del músico. ¿Cachai? Porque hay músicos que piden y piden y piden todo que al final hmm, ensucia. ¿Cuál Miguel? Ah, seguro. Yo creo que va por otro lado. Igual, sí, más que sí. Y entonces el refuerzo sonoro arriba del escenario es un poco complementar con lo que no escucháis. O sea, yo así lo veo, ¿cachai? Pero no, está claro que no todos lo ven así. Pero, no sé, por el, el muchos bateristas les gusta escuchar su batería. El golpe de su baqueta con el tambor le sumaña un poco la guitarra por aquí de repente si el bajo está cerca ni siquiera pide bajo y un poco las voces y está es el sistema antiguo como, como se puede decir pero ahora con el lofón y con el estéreo ya tiene que estar todo hasta el ambiente del público con con, con fono es importante tener un par de micrófonos a condensador apuntando al público porque el público pasa a ser dos canales más de la, de la mezcla. Y, y con fono, claro, ahora hay que microfonear todo también. Porque antes de la otra forma, con monitores tradicionales, el escenario entero es un eh, no sé, como un, un todo y, y como te explicaba recién, a lo mejor el, el equipo de abajo acá. Hay un, Cubre la necesidad con lo que el músico está con el volumen del músico tocando. A lo mejor ya cubre la necesidad que yo tengo de escuchar el bajo con los fondos. Un poco eso no pasa porque tiene que ir todo ahí a, pero igual es, es también entretenido porque está haciendo varias mezclas. Una mezcla una, una banda, no sé, con seis músicos, ya pongámosle, son cinco mezclas, son seis mezclas estéreo, son doce auxiliares. Y después le agregáis siempre un, un, un par de Seifel, un Drumfield, entonces ya estáis haciendo 16 mezclas. ¿Entretenido? ¿El, el sonidista de sala que hace? El LR nomás. Claro, tan importante porque lo critica todo el mundo, pero acá estáis trabajando 16, eh, 16 salidas, eh, 12 mezclas, eh, 6 mezclas estéreo, 16, eh, 12 salidas, más eh, los Seifel, el Drumfield y... y y por eso las mesas se quedan chicas, pues y ahí estamos. Pues, ahora, con, como estamos trabajando en Chile, digamos, con harta mezcla estéreo, ya las SC48, por ejemplo, con 16 salidas quedaron chicas. Pues, están todos los tipos pidiendo con 32 salidas por, por la mezcla estéreo. Y, y, y lamentablemente la mesa ya la descontinuaron y ya no venden tarjeta. Entonces, están todos medio atrapados con el tema de, de la salida de las mesas para trabajar con mezcla estéreo. Cuando son bandas grandes, ¿cachai? Pero eso un poco. Eh, avanzamos un poco. Yo quería mostrarles algunas fotos que tengo. O sea, porque igual. Ya. Había que traer algunas fotos, pero. Estas son fotos personales. Entonces. Algunos de... así como que ya eh, salió la foto, después la estuve mirando y las quise traer para mostrarles algunos detalles de los montajes. Por ejemplo, ahí está Iyabu. antes de usar fondo, puro monitor. Esos monitores son grandes, de 2001. El único que usaba fono era ese guitarrista. No me acuerdo dónde se pega... No, no me acuerdo. El único que usaba usaba fono. Todos usaban monitor. Menos el guitarrista ese que usaba, usaba puro. El único que usaba dinero. En ese tiempo yo trabajaba con ellos. Ahí se ve de nuevo, ¿cachai? Deben ser como del 2013. Monitor, monitor para el hombre. ¿eh? Y este es el único que usaba fono. Ahora todos usan fono. Ya acá tenemos otro, otro ejemplo. Yo quiero ir mostrando la foto y explicándola por qué la puse. Esta foto. Es el huevo de Valparaíso. No sé si alguien ha estado ya. ¿Qué atado tiene el huevo siempre? Que los subbajos los ponen adentro. Ahí están los subbajos originales del huevo: Subbajo bajo el escenario, frecuencia y resonancia. Todo el rato, no, incontrolable. Acá estábamos haciendo una cultura profética, una banda centroamérica internacional, a toda raja. ¿Qué hicimos? Sacamos los subbajos, fuera del escenario, ¿cachai? Se limpió el escenario del tiro. O sea, el PA o cómo se alinea el PA o cómo se configura el PA va a influir igual arriba del escenario, porque depende del arreglo del PA de sala, y a veces tira más bajos para atrás y todo ese cuento. ¿cachai? Ese otro tema. Entonces que nosotros siempre tratamos de limpiar el escenario. ¿Cómo lo limpiamos? Yo soy enemigo de poner bajo abajo del escenario, porque no va, no, va, va en contra de, del trabajo limpio arriba del escenario. Claro, por ejemplo el tiene una frecuencia de resonancia de 90 Hz que siempre está. Entonces yo llego al y mato los 90 Hz en todas las mezclas. O si no, tenéis todo el rato el show. Con este fue un concierto de chef parece. Donde muchas veces te tiran donde menos... <laughs> ¿Cachai? ¿Dónde está la mesa de monitoreo? Ya ¿no? te este lo voy a mostrar después porque este, igual... Este, esos monitores, por ejemplo, son grandes, pero son de 500, watts Claro. Se usaron como de año en todo Chile. Son de 250. 250. PIC hay, 500, ya. PIC 500, 500, claro. Y con un driver así, chiquitito. Y un driver así, chiquito, un un driver chiquitito así que no no, 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 no la voz es que uh, apretada no, no, no pasa nada <coughs> una mesa análoga. esto fue una últimas veces que hice monitores con mesa análoga. una es una Verona mortal o, otro cuento la misma esta es de una empresa de Loande Urtubia. yo creo que todavía la tiene bueno, y de repente la, eh, hay una pura mesa en la sala y te pases el iPad y... y no. Pero igual funciona, ahí con Juana Fe... Ese es Juana Fe justamente. Igual funciona. Es más lento... Eh. Ya. Para la otra, para la otra. Hay otra... Todo no, el rato, sí, sí, depende del robo. La cadena, otra vez. Este con la M7, ahí con CHEP en el sur. Ahí ya, si se fijan, ya le había logrado sacar los monitores. A casi todo falta el puro Felipe, nada más. Que tiene tres monitores más el Saifi, Pero este ya usaba nada y nada, ¿cachai? Ya estaba más limpio el escenario lo mismo, ahí era como un, como un festival para la tele, entonces más escondido tenía que estar, algo se veía por lo menos. El desierto ahí, con sol y lluvia, esos son turbo sound Las tejas y mira la mesa, hay que hacerlas todas. ¿Eh? Lo único que no Así nomás. Ahí se aplica el, el concepto ese. Mira, <laughs> me da risa porque nos faltaba esta vez. el micrófono en el cajón peruano. El concepto de que de, de, de escuchar el instrumento en, en su el la, el eh, eso. Lo mismo y como escondido, por lo menos algo se ve. Este es el teletón. Dos monitores. Eso el sonista de monitores lo agradece. De sala. Porque no tenéis toda esa bulla metida arriba del escenario. Estación mapocho. Esos monitores son de 2000 watts. las tejas, pero ahí ya al otro lado el escenario full, con full equipo. Eso es como no se tiene que guardar la mesa después de la prueba de sonido, por eso la puse. Eh, este es el el museo, el museo de la memoria. Si se fijan siempre los monitores detrás del PA. Cuando se puede, pero de repente hay que ser bien. Ahí he tenido otro ejemplo, por eso le traje esa foto. ¿Cachai? O sea, que viene acá, lo debería hacer lo más lógico poner el, el monitoreo acá, pero saca ahí toda la banda y mira dónde está colgado el PA. Entonces, todos esos detalles son importantes. ¿Ya estando en línea, disculpa, ¿ya estando en línea el PA, estamos bien? Mínimo o, o, en algún... línea. Lo ideal es que ecuación, esté volado. Volado diferencia. significa que salga de acá para allá. Porque eso está en línea, ¿cachai? Entonces por eso corrimos. Pero hay un... depende del, del presu, el presupuesto del, de la no, producción estamos. también. Pero cuando hay un, un poquitito, no se dan cuenta, o uno le, logra chamullarlo o convencer a los productores, hay una un volado que sale para afuera. Okay. Eso es lo ideal. Y ahí sí puedes ocupar el escenario hasta la orilla. Hay una medida proporcional, metraje, un metro, dos metros... Un par de metros... Suficiente. O sea, sí, porque cada, si tú a, sales afuera, la medida de dos del layer o lo que sea, Uperi, la medida estándar de lo que. Okay. Creo que son dos metros. No, y no es, disculpa. Sí, Dígale. No es tampoco, o sea, tan solo eh, si, si están en línea los monitores o no, están un poco más atrás, un poco más adelante, sino que también me he fijado que en muchos casos el, el PA está demasiado cerca del escenario. También. Está demasiado. O sea, bajo. O bajo. O bajo. Entonces, por sí. lo mismo, por supuesto, las claro. torres deberían estar a 12 metros y no las hacen a 8. Entonces ponen 8 cajas, 12 cajas y la, la, la mitad pum, entra para el escenario. Entonces ahí el trabajo eh, se, se, se vuelve un poco más complejo. Y cuando. To sobre todo cuando sí las dos pegas ¿no? como sonidistas. Claro, ah, claro. El sonidista sale realmente repente. Le da nomás y cuando está, como tú dices, el PA medio metido para adentro, queda la escoba. Yo igual traje un plot, creo que es importante. O sea, es parte del, es parte del, del, del hacer monitores, entregarle información al, al proveedor. Y... Igual ha cambiado en el último tiempo, pero creo que. Y esto me encanta que con una pura foto tú le mandes toda la información al compadre. Ahí está todo. Eh, cualquier técnico que va a montar esa banda, con eso la hace. Esto, otro, esto también interesante cuando no hay mucho tiempo esto se, se, se acá preparamos después con el tiempo resultó ser el último show de Chancho en piedra con su formación original que fue Lola Palusa del año del año anterior que los chiquillos tocaron su su álbum parece Ríndanse Terrícula pero ellos no venían tocando con esa formación que grabaron el disco. Po. ¿Cachai? Ellos venían tocando con dos teclados, sin viento, y, y el disco que, el, el, el show que iban a hacer, era con la formación antigua. O sea, cinco vientos, percusionista. O sea, la formación original son cuatro nomás. Po. Batería, claro, la que grabó el disco, exactamente. En, exacto. Entonces, eh, ¿qué pasó ahí? Que en el, en el Lola nos daban un tiempo de prueba de sonido de 40 minutos. Y por mucho Antes que. Del show, ¿no? Antes de... Claro, el show era a las 6 y la prueba era a las 8 de la mañana. De 8 a 20 para las 9, nosotros teníamos que dejar el escenario desocupado. Y, y, y no, pues imposible, ¿cómo la cima? Encima, o sea, no, pues, no hay cómo. Pues. Eh, entonces ¿qué, qué, qué decidimos llevar a la sala ensayo llevar a la sala ensayo microfonear toda la banda eh, llevar todo el lo dinero los monitores y la mesa y ensayamos tres días después nos llevamos nos llevamos la mesa ustedes para el show la ficha tiene que ser la misma para que esa sesión te sirva. Exacto, ¿no? exacto. En este caso no estaba esta mesa. ¿Ya? ¿Cuál tenía ahí después? No, después en el, estaba la profile. ¿Ya? Y nosotros tratamos de conseguir una profile para llevar al ensayo, pero no nos pudimos conseguir. Y como teníamos esta a la mano, salió mejor llevar esta al show. Lo coordinamos con la gente de Audio Pro, nos conseguimos el tercer brazo del splitter y llegamos pucha, un par de horas antes, conectamos la mesa, conectamos todo, ¡pum! Listo. Y los 20 minutos, los 40 minutos que nos dieron de prueba de sonido fueron 20 minutos <laughs> para ubicar a los músicos, arriba del escenario que llega todo, que llega todo, y 20 minutos los músicos tocando. Mortal. Gracias a la tecnología, esto hace de años atrás no se podía hacer. Pero hay un ejemplo de, de sí, pues, se puede. Entretenido igual. Eso en ¿Cómo? ¿Es en ¿La sí. sala? Esto esto es la sala de de eh que, que hay en ya no existe. Music, ¿cómo se llama? Eh, Music City. ¿Quién dijo eso? Sí, Music City, ahí en eh, exacto. Sí. Ahí enseñan los high o lo 3. Eh, chino, tenemos una consulta, de otro chino de Chino González, te consulta que, qué criterios hay que tener para lograr una buena y rápida mezcla de monitoring ear. Si los músicos usan fonos, ¿cómo saco el mejor rendimiento a los sidefields? ¿Cuál sería el criterio desde tu perspectiva? Claro, mira, en este, en... hay una grabación que la vamos a poner ahí. Eh... Mm. Son complementos, pero principalmente el sidefield... Eh, es por si sí el tipo se le corta los fonos, eh, se le, le caen los fonos, se le acaba la batería, que es bien típico también, que de repente las baterías vienen mal y se cortan al tiro. Y ahí, o sea, entre que el, el loco se le cortaron los fonos, está el safe. Porque si no, que ahí en pelota, tocando arriba el escenario. Hay un video que está acá. Si lo pasé para que lo veamos. ¿Será este? Ah. No, no, no sé. ¿Dónde era? Sí, pero está, está sitiado como un monitor y yo tendría que llamarle a esta escena. A la tuya, ¿cómo era la otra? La no. ¿En cuál la sitiaste? Sí. Eso está con Typhon y dos monitores al medio. Y todos los músicos fondo. Pero el, el, el puro sub, el puro sub nomás, si es que estaba en la caja, no estaba sonando. El puro sub para que sienta el bombo y el bajo. Entonces ahí que el músico, el guitarrista que está al lado acá, se le, corta el, se le corta los fonos, está el saifil al lado. Y el, es, es un apoyo, un, un refuerzo el saifil en el fondo. Hay músicos que se sacan un, 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 un lado, ¿cachai? Pero el saifil eh, finalmente es un refuerzo a la, a la mezcla de fonos. ¿El Saifil? Eventualmente se puede ocupar menos, sí. Eh, quería mostrarle también un. Ah, este es un... Este un 360 el Caupoligan. Si se fijan aquí, aquí no hay nada de Saifil. Un monitor de piso por lado de... por lado de... por cara del escenario. Un par de monitores de piso por caer escenario y todo el resto de los músicos con fondo. En, en ese 360, ¿el PA cómo lo tuvieron que ubicar para ¿Pero? no afectarte? Porque había tu monitor de piso y eso me, me, me Ahí significa... No. O sea, idealmente, en este creo que se pusieron seis puntos, pero idealmente son ocho puntos que yeah. ponen. No, pero para que no te afectaran el, al escenario. Es que están alrededor, entonces el, el escenario está como al medio. Lo que más afecta en este caso son los subbajos. Ya. Yeah. Los subbajos como que molestan más en este formato así 360. Porque para pa más remate, siempre que arman este 360, el escenario principal del caos nunca lo sacan. Entonces queda fijo ahí ese escenario, ¿cachai? Que es este. Este de acá, ¿cachai? Entonces ese sigue un escenario eh, hueco donde no podéis poner los bajos para atrás, entonces al final es como un 360 medio acuneteado. No, o sea, no, no tanto como mentira, pero tratando de. Pero al final es difícil. Es el pacheo de... es el igual es importante, eh el pacho esto es el festival del Muey? buena eh? <laughs> esto es rocódromo de de Valpo, donde ponen dos escenarios uno al lado del otro cachayo no y al medio de las dos consolas monitores rocódromo también no esto es Plaza La Paz, Plaza La Paz. ¿Cachai que están las cajas del PA para afuera? Es una medida nomás. Siempre es la misma. 250 creo que. Hay tenido un plot donde te ponen y no te dicen nada. <laughs> o un plot. Donde... ¿Cómo que habléis? Pues no, no. Ahí la mesa quedó abajo, como abajo el escenario, entre medio de los árboles. La típica del monitoreo. Pero igual ahora, con la tecnología, como está, otra cosa. Y ahí es hora, de esa parte. Ya, ¿qué más, muchachos? Oye, Chino, tenemos una consulta de, de Rodrigo. Te pregunta, ¿qué opinas de los equipos de mezcla personal? Como, el, por ejemplo, el P-16. Sí, son, son igual iguales, o sea, son herramientas. Claro, llega un momento en que los músicos igual son complicados, son... Eh, finalmente muchos optan por eso porque ya claro tú le entregáis un, un, un poco la y ellos terminan haciendo su mezcla porque hay tipos que al finalmente se entienden ellos solos no sí, hay, hay, un, hay un margen que uno te da ah, parámetros pero ya cuando te sales de eso no tiene lógica mejor ya regálatela solo soy feliz mm, no complicado complicado Claro, no, claro. Eso. Hola, bueno, mi nombre es Alfonso y eh, me ha tocado experiencia así como lidiar con músicos, claro, de repente que... ¿Platillo y, y con monitor máxima? Más. Sí, monitor de piso. No. Entonces, ahí también eh, regí un poco la, la paciencia sí. dentro de la comunicación uh -huh. técnico-músico. Uh -huh. uh -huh. Es no, bien común. No, no, ahí hay como hacerle entender de que son fenómenos físicos que... No, no se pueden producir mm. en un show en vivo ah, y, y es sí. complicado. Eso. Mm. Entonces, no el batero me pedía platillo, me pedía platillo y yo... En un momento me sé me, me, me están... Ese... Claro. <laughs> y me, me da vuelta y yo le decía a los técnicos, ¿te no van mm. a platillo si mm. está enfermo? Sí, en ese sentido, súper bueno ese sistema de monitoreo claro. personal. Porque así ya... No, yo no lo ocupo mucho, no, o sea, nunca lo he ocupado, pero tengo entendido que tú lo entregues como los subgrupos de... Eh, un, un paquete de, de, de cuerdas claro. de batería y él termina haciendo su mezcla finalmente pues es como un body pad que se pone acá ¿o no? no se ponen en, se ponen en, al lado en una tril, es ¿eh? un sistema que tú le entregas ah, la batería eh. completa tú, por el cable o ¿también? bombo caja y el resto de la batería hay que ocupar los tres claro por ejemplo sí. y le, le tiráis una, una mezcla de cuerdas claro. dos voces y él termina él sí. haciendo su propia mezcla sí. hay, hay los más baratos claro los estudios se ocupan hartos pero ahora han salido unos Behringer, que uno les tira un... Seguro es que... Okay. No. Está en volumen. Boris González te consulta, eh, ¿cómo compensar el, el delay por la distancia entre un músico que tiene un audífono y el sidefield ahí No, no es apreciable, no es considerable eh, el delay, el, la, la, no, 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 no. No, no es considerable. Generalmente es más considerable uh, en los delays más se ven en, la, en los PA, sistemas de PA, que monitores, que monitores... Monitore, no sé, pues un escenario grande mide 15 metros. O sea, o 14. Grande. Casi nunca hay escenario de 14 metros, pero ya, 12 metros. 2 saifi. Van a estar enfrentados a 10 enfrentado metros, no, no hay, no, no se percibe la, no se percibe un delay. Nunca yo me he dado cuenta así, que no, 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 es muy corta la distancia. Y no es raro. No, 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 no. una pregunta acá. Dale. ¿Cómo logras dar eh, sensación de espacio para una banda que solo usa in ears para el monitoreo? Sensación de espacio. Puede ser con el, el, con la mezcla estéreo. Con la mezcla estéreo. Y, y con y con, lo, claro, y con los micrófonos ambientales también. Ambientales públicos. Por eso es importante el ambiental de público para para las mezclas de, de monitores. O sea, <coughs> si tenéis la mezcla estéreo y tiene el, el, los micrófonos abiertos, los, los pampotea, y no sé, pues el músico que está tocando acá, la mina le grita, ¡ay eres lindo! y lo escuchan estas mortal me gusta tú no sé mortal rico 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 se pasa bien y eso me imagino eso es la sensación de espacio o no eh, qué más chicos no sé <laughs> eh, no sé sea, ¿qué, qué más podríamos ver. Te voy a bajar a, a, no, mi, micro, a mi micro mundo de... Vamos, vamos, vamos. Todo enero, este enero yo hago teatro, compadre. Todo enero hago teatro. 26 horas de teatro dice este enero. Buena. Y ahora vamos a hacer eh, el, el musical de Vital el, el domingo 22, 23, 24. De el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. Sí, es un buen desafío. Sí, bonito, el año pasado es, también. Es hizo. una de las top mundiales, sí. digamos. Sí, sí, sí. Eh, te llevo a, a, a mi mundo porque te vuelvo. Eh, Para mí esto es una escuela. Sí, Soy, por supuesto. Muy atento. Dale nomás, eso vinimos. Eh, toca que así como los músicos, hay eh, cantantes, porque en el teatro musical eh, son eh, actores que cantan o tratan de cantar. Ya nada que hacer ahí con, con el... Que es sordo, porque ya creo que hay, hay cantantes varios. que son mm. sordos, o sea, no se escuchan, tú le estás dando, y al final, sí, ahí me escucho, pero está tapando a todos los otros. Es una pelea infinita, como eh. el amigo hablaba con el baterista. Pero te llevo al. al, al... ¿Existe algún equipo que tú conozcas, me diga en que yo pueda. Eh, ¿Cómo como plantearlo? Eh, Las famosas frecuencias de acople. Yo, ponte tú lo que aprendí es que en las voces yo, el low cut, ¿cierto?, de la mesa análoga que estoy dando inmediatamente y los y, bajos y, y los, bajo y los, y los graves para abajo, o sea, lo más plano posible estoy, porque el fenómeno se me acopla entonces le, le, les corto inmediatamente esa frecuencia. ¿Hay una manera, hay algún analizador de espectro, algo que tenga una mesa digital que me esté mostrando algunas las frecuencias que tienden a acoplar? A, esta post? mesa tiene po, un analizador de espectro, sí. Ese sí. es el instrumento. Pero ojo con eso, ¿por qué? Porque Pero tú me sabe. dices, eh, claro, eh, a, 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 a ti no cortar low, eh, a poner el filtro bajo, eh, yo creo que... Eh, castigar es lo peor que puede hacer. O sea, el acople aparece porque está levantando nivel, se está realimentando. Si el parlante, y volvemos al mismo, si el parlante es de mejor calidad, el acople se va a demorar más tiempo en salir. Al salir el acople, con el gráfico. Un hoyito por acá, un hoyito por acá, pero sería. Si sigue saliendo la copia, ya no hay nada más que hacer. Porque es un círculo vicioso. Tú castigas y levantas. Eh, eh. No hay más que hacer. No hay más que hacer. Dale. Por eso es importante la calidad del monitor, la calidad del micrófono, la calidad, si este caso es eh, 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 headset ni elámbrico, la calidad del, de la, del, del transmisor, ¿cachai? Sí, sí. No, me, me he dado cuenta que los que son de marca. Estoy hablando del Senkenes, es que dentro de la marca Shure. incluso hay diferencias, exacto, de hecho cuando te tuvo que eh, comprar unos últimos unos Shure igualando que teníamos unos Shure que andaban bastante bien pero fue es que es impresionante la la, la, la tú estás hablando de Shure el Shure tiene varias ese, varias ese, varias ese, varios modelos sí es de la línea como semi prono pero eh, la, eh, pues, tú, se cuando tú ocupas una uno uno de línea profesional o sea ahí está la diferencia totalmente y no. le sumáis un parlante de verdad, ya a lo mejor ni siquiera necesitáis el analizador de espectro. ah okay. De repente en el teatro, eh, cuando ecualizáis, por ejemplo, si tenéis dos sidefill no hay más monitores en el escenario, tenéis una consola digital por la M32, cuando le quitáis mucha frecuencia a los micrófonos, y estáis haciendo sal y monitores al final matáis la voz eso es, y no hay presencia eso, de nada eso es po, eso es yo algunas veces le he puesto en vez de igualizar con el paramétrico le inserto un gráfico al canal para al claro, canal para sacar pero queda muy distinto un micrófono de otro micrófono como que eso es difícil ¿Qué, cuál sería como la mejor opción si estáis haciendo los dos sal y monitore hay estas formas como de. La mejor opción tú te refieres a. Eh... controlar el escenario, que no haya acople y que se escuche al nivel más o menos razonable. Con lo digital, una forma ahora es eh, doblar los canales. Doblar un canal, o los, si es que se puede doblar los canales más importantes que estáis ocupando y dejáis el canal doblado para la sala, ponle tú sin ese sin esa. y el, el otro canal solo para los monitores. Es una forma que. Pero igual hay, hay otras formas, pero esa es una buena forma de, de lograr dividir las dos cosas. Así como que en la misma mesa tenía un canal de sala y un canal de monitores. Hola. Me llamo Lorenzo y me pasa que estoy usando 12 mezclas y tenemos puntito pues, de la prueba de sonido. Al concierto serán media hora y entonces hacemos una prueba de sonido con ciertos volúmenes. Estoy usando monitores de piso y a la hora del concierto llegan los músicos y con los aplausos te piden más y ahí Típico. empieza, Típico. claro, un mm. festival de acople mm. y ya con ecualizador gráfico vais cortando, pero aún así. Ya al darle al monitor te sube. Y también me pasa de que antes de que empiecen a tocar, en el tiempo en el que el escenario está vacío, empiezo a darle a los monitores para cortar los acople, pero igual a la hora que se suben y me piden más... Pero eso, es, es, o sea, tú, estás haciendo, tú no estás haciendo nada mal. Tú estás haciendo bien tu, el, el, lo, lo que está desarrollando, el método está bien. Ahí lo que te está fallando es la calidad de los monitores. Volvemos a lo mismo. O sea, es impresionante el cambio. La dura. Es mucho más fácil con, con equipos de mejor calidad. Por eso, bacán ser sonista así, alternativo, que, que vaya al choque con, con el monitor de... ¿eh? Arreglado. ¿Por qué? Porque después va y llegáis a, a los grandes escenarios, las grandes técnicas, y tú haces así, puta, la cierre sí, fácil. Notas. Pues, bueno. sí. La dura. La cierre fácil. Pero hacer, lograr un, 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 un algo agradable, un, que algo suene bonito para la gente, para el músico. Con mala calidad de equipo hay mérito ahí. Hay mérito. Así que bien, pues eso es. Po, y justamente eso es. Y todo lo que tú hiciste es bien, pero lamentablemente llega la gente, el músico se toma algo, sí, sí, sí. Eh, se te tapa el oído y... Pero, Napo, sí. es, es el cuento, la calidad, la cadena, la calidad del equipo. Mm después hay mañas hay eso que tú estás haciendo claro son eh, experiencias son mañas que, pero finalmente es súper importante que el equipo sea de buena calidad pero nada pues las dos cosas son importantes en realidad mm. después se simplifica harto con teniendo la experiencia con, con equipos de buena calidad se simplifica harto la pega es otra en la realidad pero mm. eso es Tenemos otra consulta en relación así como tú, casi como tu tú, tú kit de, de supervivencia en los eventos. ¿Cuáles son tus herramientas de mano a la hora de trabajar? ¿Linternas, cintas, coplas, adaptadores? ¿Alguna recomendación que no puede faltar? Eh, eso y. <laughs> eh, sí, pues en realidad, si sí, de asegurado ando con un camión completo con cosas, porque. Sí, pero siempre las eh, coplas de espicón, por ejemplo, son importantes. Eh, macho, black, hembra, todos los cables, transiciones, eh, balanceado, desbalanceado, también son importantes. La típica, el plumón, la cinta, la linterna fundamental, la multiherramienta fundamental para poder arreglar un cable sin necesidad de andar trayendo una maleta herramienta. Una letterman buena, al cinto, tiene de todo. Eh, ¿Cómo? Sí, pues, no, se pierden a cada rato, claro. Y, y... sí, pues un poco. Y qué más haber eh, pilas, wincha. Eh, mientras más te metido en el cacho, son más cachos los que hay que andar trayendo en realidad, porque de repente te vas ir de gira y yo la primera vez que me fui gira, la primera gira que hice con tumulto, para el norte. Yo he salido recién de la universidad. Vamos, llegamos del instituto, llegamos a, de Canela para arriba, con Barbalá. Primer show, primer cable malo, no había un cautín, no había un cortante. es que vi, escocho. Y con los dientes y el escocho arregle el cable para que sonaron. Sí. Yo soy hijo del teco. Ah, sí. O sea, no hijo, pero es en mi escuela. Sí. Saludos al teco. Sí, ahí. todavía están ahí dándole. 88. Verano del 88. Sí, saliendo sin cachar nada. Sí, sí, al tiro. Ya de ahí no salí, de ahí me compré el tiro, un, un, un aliquetito chiquitito y a eh, partí. Después va y, con el tiempo aparecieron herramientas más sofisticadas y todo. Pero en ese tiempo era... Y como bien dice él, un monitor al medio y todo para adelante nomás, po', ¿cachai? Eh, no sé, por ejemplo, un día el baterista, este, el baterista de tumulto, a uno de los shows, no, algo pasó que la batería no estaba. Y el compadre se consiguió un teclado. Y con el teclado buscó bombo caja y cae y así tocó. Man. La dura. Ese mismo, ese mismo año. Impresionante, ¿eh? pero sí, po, así, está lleno de puro bacallo vac así, po. con un puro monitor al lado. O no sé, po, esa, hay filifón en ese tiempo, nada, po. la mesa ni gráficos, así, así nomás no, para adelante. Pero igual es entretenido, porque ahí aprend aprendes, po. aprende y después se te hace más fácil la cosa con, con estas nuevas tecnologías. Lo digital ha ayudado calera. caleta. Antes, un festival de bandas con muchas bandas, con hartas bandas, con, con una consola análoga, era una locura, terminaba y, ahí terminaba y anotando en un papel, después que salieron los teléfonos de lleváis la, la cuestión en la... y de repente aparecen estas máquinas y una... ¡Oh, cambie. El profe me contaba que una vez en un festival con papel mantequilla, eh, calcaba en la mesa. Sí. Entonces iban dibujando los, los parámetros, los potenciómetros, sí. el nivel de los faders. Sí. Y tenían y la sesión era era un, una, un papel entero. Entonces lo, lo ponía ahí y empecé ahí, ta, 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 empezaba sí. a igualar. Era como bien entretenida esa dinámica. Ah, bueno, disculpa. no, la Una dale, dale. Tú decías delante, al principio en verdad, eh, algo súper entretenido. Que al final los, no todos los músicos se acostumbraron a alinear. Claro. Mucho de hecho, yo trabajo con, con bandas de rock, alto voltaje, en todo, y, y siempre tocamos en puros bares, la, la, mayoritaria, mayoritariamente, y de vez en cuando salimos a un festival, entonces al vocalista ponerle un iniver, fue casi matarlo la primera vez, el hombre, porque no, se perdió todo, se perdió el público, escuchaba bien, pero no tenía peso. Los vocalistas nada. son complicados Entonces ahí fue como empezó el, el juego con él, de igual pedir un monitor de piso, tirar bombo caja y bajo. Para que sienta esa como claro, presión de aire, ir mezclando, claro. jugando con el Inir. O de repente, como tú decías, pues, se le acabó la pila y cooperó. Y tiene que estar ahí. Por eso el Cypher principalmente. Claro, entonces ahí hay que estar atento a ese gesto, subirle. O lo mismo guitarristas también, que piden demasiada guitarra. Todo esto es experimentación, ahí en el momento. Claro. Realmente pasa que uno es amigo de los, de los que están atendiendo a los músicos. Eh, entonces, cuando se hizo el cambio a, de, de monitor de piso a fono, vamos entre todos experimentando. No, vamos todos probando. Entonces, porque... me, me pasó con eh, un cantante que, aparte de que la banda, los, los compañeros de banda no hacían coro y el único que hacía coro ya no estaba, entonces él quedó solo. Y, y los otros locos así como que iban a cantar y nadie hacía coro porque nunca hicieron coro, entonces ya... Ay, que, y ahí llegamos los ambientales, po. porque la lo, lo única forma de, de que el tipo encontrara ese apoyo fue con el público. Y ahí se volvieron fundamentales los ambientales, po. porque eso es, eso es lo que me necesito, decía el, el tipo, necesito lo, el, el coro de la gente. Po. Ambientales, ahí se agregaron los ambientales para todas las... También otra cosa, disculpa, lo que he hecho cuando los monitores son chicos... Eh, a los guitarristas les pongo el, el amplificador se los pongo de lado nunca atrás claro es que ese lo que decíamos claro. recién el primer el primer concepto de monitoreo es el, el, el propio instrumento, instrumento el propio instrumento, así debería ser por lo menos, y así yo lo he visto que es para los músicos viejos y, y, y músicos viejos y jóvenes de fuera de Chile y músicos viejos de Chile, ese, es el, 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 el escuchar primero su instrumento, una vez que yo escuché mi instrumento y ahí ya un poco necesito lo que allá el que está más lejos lo mejor puede ser y la voz y, y sería ese es con piso y Nier es otro concepto Aprovechando, digamos la, lo que estás eh, contando, voy a, con, a compartir una, Vamos. Una, un, ¿cómo le llamas? una anécdota. Una vivencia, una, una anécdota. Eh, mi hermano era técnico de una radio, de la radio clásica. No sé si alguna vez la escucharon. Sí. Tocaba de cosas. y traía de repente cantantes más o menos famosos, entre ellos Ray Charles. No sé si lo ubican. Uh -huh. Algo. Yo ahí tuve la, la fortuna de estar ahí en la justamente en la mesa del retorno, mirando el espectáculo, un, un estrella mundial. Y, y este señor, Richard, pero así, a cada rato, a su asistente, que estaba ahí permanentemente al lado, le hacía el gesto de que no quería retorno. Él quería escuchar el instrumento. Y el tipo finalmente la pega de si actitud de retorno, ¿sabes lo que hizo? Miró todos tú? los fighters para abajo y chao. El monitoreo, Raychel, pero los músicos. Era, era, es, es que eso debería ser de un principio, pero la misma historia al revés, Molotov. Hace como de años atrás llegaron, estaban recién saliendo las mesas digitales, yo tenía una LC9 y me ubicaron que necesitaba Molotov, que iba a hacer una gira por, no sé, unos ocho shows, y querían tener un par de mesas que llevarla para todas partes, así que me pidieron la LC9, yo le llevé monitores y me fui con ellos para hacer la gira completa. Se agregaron unos shows en radio. Entonces vamos a tocar en radio y en televisión, en ese tiempo canal Rock and Pop. Y fuimos a una radio, no me acuerdo qué radio fue, y le llevamos a los tipos un estudio como esto, yo creo que un poquitito más amplio, a lo mejor más para allá, armaron la batería de allá para acá, batería, bajo, bajo y guitarra, con unos paneles en medio y dos monitores por cabeza. Oh, me duró como tres días el... el el, el pito en la, en la en la oreja y los tipos se pasaron no sé pues era a las ocho y media de la mañana whisky y <ríe> rock <ríe> se pasó sí, todo lo contrario de lo que tú estás contando así hacía la... el estudio dentro compadre si sí, los gallos no, no, le pusieron fuerte y así están acostumbrados a tocarse toda la gira fue igual Sí, cuatro monitores por cabeza, por show. Cuatro monitores por cabeza de los de verdad, maestro. Más SciField en un escenario del huevo. Sí, eh, y para el estudio de la, de, de, de la radio, íbamos con los cuatro monitores por cabeza. Si el sonista de monitores dijo, no, o sea, que dejemos dos nomás porque no hay espacio. Si no, mete los ocho. O sea, los cuatro por cabeza. No, no, lo locura. Yo creo que también está mal eso. Pero ellos se acostumbraron, pues igual tienen su. Pues una consulta. Eh, eh, probablemente sea un, te un tema de gusto personal, pero en el momento de monitorearse en la en el puesto de monitorista, ¿fonos, headphones, in ears, monitor de piso? ¿Cuál es tu, tu método? ¿Cuáles son los pros, contra más o menos, de, de esa? Yo. Por lo general esco escojo lo que estoy ocupando. Eh, idealmente me gustaría tener un... un como, como trabajo con mixtura de piso y... y, y, y inier, eh, lo ideal es tener las dos cosas, cosa que tú, la mezcla que escucháis, que estáis monitoreando, que si es de inier, escucharlo por los inier y si es de fondo, escucharlo, o sea, y si es de piso, escucharlo con el piso. Pero ya con eso muchas muchas veces el productor se complicó, no tiene el presupuesto para. O sea, es que el chino está loco. Eh, no, se complican entero. Entonces, ¿pero cómo voy a ocupar cinco mes, cinco fonos? No, no ocupo fono, ocupo siete, no ocupo cinco, pero los otros los llevo yo, yo porque son de la banda. Entonces, los gallos se complican entero. Pero sí, pues lo ideal es tener las dos alternativas. Entonces, como no no puede ser porque se complican entero, generalmente lo hago con fonos nomás. Hay una diferencia sí entre el fondo y la, y, pero ya cuando, cuando ya sabéis más o menos esto, pero lo ideal es tener las dos alternativas. Pero por generalmente por presupuesto, supuesto no, no pasa nada, o sea por presupuesto uno ni existía y ¿sí? ojalá se cierra la pe la mesa la pega con una pura mesa, ojalá con un puro monitor, ojalá con un ca dos cajitas aéreas y y sin sus bajos, Pero una cosa es eso y la otra cosa es de desarrollar la pega como corresponde y como corresponde tiene que ser con, con retorno de. Como, como están ocupando ellos. Exacto. Y ojalá los mismos fonos que ocupan los músicos también. Pero ya ahí es más complicado porque uno a lo mejor. yo aspiro a escucharme mejor y me compro un fondo de una calidad, pero no puede obligar al músico a comprarse el mismo fondo que tú. Yo aquí cargué una escena de 2015. <laughs> Esta es cuestión, creo que... Ya, esa escena es con mezclas mono. Antes de cambiarme estero, porque yo... Pasé de monitor, pasamos a, a trabajar con INIER. Las mezclas mono, por, 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 también por Lucas, ¿cachai? Bueno, aparecieron en ese tiempo los INIER San que tenían doble body pack, entonces con una máquina podías hacer dos mezclas y eso fue, pero mortal. Pero eso duró lo que duró nomás, porque de repente cuando nos dimos cuenta que la mezcla estéreo le cambiaba la vida al, al, al cristiano, eh, nada, pues para allá fue la mano con la mezcla estéreo. Eh, ¿Chino? Entonces, eh, no sé si dos preguntas: una con este ejemplo si podemos ver cuál sería la diferencia entre configurar una mezcla mono y una mezcla estéreo y lo otro si nos puedes contar un poco eh, de cómo eh, cómo utilizas o cómo se, algunas recomendaciones de ecualización proceso y efecto. Claro, el, el efecto, el, eso que cuando aparecieron los fonos, el efecto emp empezó a tomar como más rele relevancia en el, en el monitoreo, porque es súper extraño escuchar una mezcla de monitores con, con rever, por ejemplo, el monitoreo con piso, yo casi nunca, una vez le hice a Lucho Jara y me pidió si la, la mezcla era así llena de rever, pero no es común, no es común. Al poner fono, sí se puede trabajar con eso perfectamente, ¿cachai? Eh, dale, dale. ¿Qué es más cómodo para ti y por qué ocupar las mezclas pre-fader o post-fader post -fader todo el Siempre rato? Siempre post-fader post todo el rato. ¿Por qué? Por, eh, porque al tener las, las mezclas post-fader... Tú vas al home y matizáis ahí al tiro en todas las mezclas. Por ejemplo, hay un solo de guitarra, sube el, el fader del home de guitarra y el fader sube en todas las mezclas. Ese, sí, igual es importante eso. ¿no? Yo veo igual que hay locos que trabajan harto eh, pre-fader, pero no en la mano, porque siempre llega el momento del matiz y, y jodiste, por. le matizáis a un puro músico. Y así, si se va uno, también lo podéis matar. Hay Exacto, lo, ahí pin, y se cortó en todas las mezclas. Eh, 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 sí, pues igual la, 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 eh, los gays son importantes, ¿para qué va pa limpieza en el escenario? No sé, pues yo no usaba mucho antes los gays porque te acostumbráis que antigu antiguamente una mesa de... Las mesas análogas, ustedes cachan que para tener compresión, dinámica, compresión y, y compresión y, y gate, la mesa análoga tenía que tener un rack aparte, ¿cierto? Con todas esas máquinas que se conectaban a través de cable. Volvemos al tema del presupuesto. Todas esas máquinas pasaban para el sonidista de sala. Para que la sala suene mejor. La prioridad. La prioridad. Eh, y ahí en monitores, eh, así nomás, un foto pelado, como se decía. Pero cuando aparecen estas cosas, ahí ya tenéis todas las opciones, cosas de hacer así nomás. Po. Entonces, como yo venía con la escuela antigua de así nomás, eh, empecé a trabajar así nomás, pero me daba cuenta que quedaban frecuencias resonando, que caché la batería, eh, igual necesita apretarse. Po. Entonces, eh, Saifil, Fono, te, te vais por los fonos, pero en el fill igual la batería está fuerte, igual quedan las frecuencias resonando, gay. Es importante poner una cosa para apretar ahí, piola, eh, compresión lo mismo. Por los fonos fundamental, eh, o sea, eh, que, resumiendo a qué vamos, con Inier es eh, mejor ocupar la dinámica que tengas en todo, en todo el rato. Todo el rato porque está ahí, pues, los de mí me tiran entre la oreja el músico de repente un, o sea, un golpe al micrófono con la baqueta siempre es mejor tener un techo con todo y, y ahora se puede po. así que igual el, todo el rato hay que ocuparlo 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 mejor comprimir la mezcla general en alguna mezcla se puede se puede hacer eh, yo lo, lo, a última hora lo tengo que hacer como último recurso pero no me gusta mucho apretar la mezcla en general prefiero a, apretar por canal, claro. Pero hay momentos en que igual te, te salva pegar una, una, una apretada ahí en el LR del, 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 de la mezcla al hombre. Claro, claro. ¿Y, ¿y qué más? Ecualización, a mí no me gusta mucho ecualizar las cosas. Me, me gusta más ecualizar los tambores, los cueros, esas cosas son. Pero no sé, por pues la guitarra. Yo prefiero ir con el sonido que me entrega el músico y no modificar eh, lo que el músico te entrega. Pero um, las voces los mismos, o sea, con fondo ni filtrado, porque yo igual me he dado cuenta un poco con el tiempo que con al aplicar filtros muy altos se producen desfases. ¿Cachai? En, en, en el, el con monitores de piso. Entonces con con, con inierno es necesario filtrar, ¿para qué querés filtrar? ¿Cachai? Entonces, ya el filtro como que con inierno como que no, lo, no, no ya no lo ocupo. ¿Eh? Es que con inierno ya dinámica, compresión. No no, 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 se justifica como monitores, sí pues, ya, ya hay que entrar a jugar y mientras más penca el monitor, más po. Mientras mejor calidad, más fácil. Eso. ¿Tienes algún tipo de, de de consola favorita? ¿Alguna consola con la que estés bastante acostumbrado digamos a, a trabajar? Eh, o sea eh, la, la SC es una buena consola porque ya como que está en el ADN todo el chileno. Eh, pero igual para pa que suene de verdad tiene que hay que explicarle hay que meter el plugin y ahí hay un hay un cacho ahí que o sea lo interesante es hacer sonar la HTC sin plugin o sea, que, que suene bien a puro fierro nomás o sea pero en realidad toda una mesa de buena calidad da lo mismo si, eh. estas son no son tan buenas pero son súper prácticas tamaño Pro 2 es otra cosa, ya tiene mejor calidad de sonido. digo también son buenas. Pero depende de la Digico. Pero nada, pues es lo mismo. La calidad, el precio, no sé, pues vale 3 millones y una... Pro 2 vale 17 y una Digico puede costar 50 balos. Entonces, es como irse en un, en un Subaru o en pan de molde o en un... Un Mercedes, por la media. Ahí en Lucas, está la diferencia. y Pero sí, pues ese... Pero todo, ¿no? Mesas profesionales, todas, cualquiera es buena. Ya. Más que nada, ¿cuál no ocuparía? <laughs> ¿Cuál prefieres? Claro. Mm. Mejor no comprar marcas. Eh, a mí no me gusta Beringer. No me gustan las mesas Feringer. Y mmm, creo que ninguna mesa Feringer que he ocupado así como digo, ah, guarda, mordan. Pero Sonos tampoco no pasa nada. ¿Songra? 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 Hay algunas son que sí. Po? Por ejemplo, las que tienen, no sé, los modelos la las que tiene el Julio. La veí. Esa es la media mesa. Po, po. Siempre la rechaza. A todo el mundo. Porque es media complicada complicado. Además, que hay dos en Chile. Po. Una la tiene el Julio y la otra la tiene el Claudio Roja. Entonces... Eh, Claro, la ASC es una mesa súper amable que hay. ¿sí? No, Habrán 100 en Chile. Y estas en 400. Entonces, todos andan con su peli. ¿Qué mesa soy? La Zonk. No, quedan locos porque tienen que ir a trabajar. Sí, esa es la verdad. Ahora si, te, si me dais tres horas de prueba de sonido, pues, la claro, mesa que sea, pues, pero para más remate, pues, yo, no, tenéis 15 minutos, 20 minutos, no, no estáis locos, no, no, pues, sí, claro. Pues, vamos, y ahí esa es la otra, pues, estamos cableando recién y, y yo, no, y, listo, estamos listos. Y yo estoy ahí con la mesa que a toda raja, pero no cachainla. Y muchas veces hasta el técnico que entrega esa mesa tampoco cachan. Entonces, pero sí, pues, tremenda mesa esa, ya la ocupé un par de veces y, o sea, nada, así para arriba y ganancia y para arriba. Y sonaba mortal. Esa es la verdad de las cosas. Eh, ¿Microfonía en pro del monitoreo? Todo el rato. Con, son... Pero algo al, al, así como técnicas de microfonía para, para que el monitoreo, no sé, pues, onda entre el, el monitor de piso, el vocal, que hay alguna posición que la acople no sea tan fácil de lograr, no sé. Mira, eh, con, con los fonos, ya eso se... pero ya, monitor de piso sí, eh, la forma de tomar el micrófono, por ejemplo, los cantantes. Eh, o dónde pone el micrófono con respecto a cómo es la posición del músico, si un percusionista, dónde, perdón, dónde pone el monitor, ¿cachai? Eh, pero... Sí, por los principales ahí es lo, los cantantes que muchas veces toman el micrófono de, de la campana, así, ¿cachai? Ahí, claro. Lo otro que también, un error bien común en los SM57, eh, cuando se le suelta la cabeza, su... le ponen la wincha así. Claro, no se mueve más. Po. Pero al ponerle la wincha así, le cambia el, la polaridad al micrófono. Entonces, ¿cómo ponerle la wincha así para abajo? Ahí se mantiene la polaridad. No, no es la polaridad, es el diagrama polar, el patrón polar, el patrón polar, tal cual. Entonces todos esos detallitos son importantes. Eh, y claro, si vaya a microfonear, o sea, estar con un monitor trabajando, tratar de microfonear, poner el monitor lo más lejos de donde están los micrófonos, sino es la única técnica que Eh, pregunta: eh, Cuando se trabaja con combinaciones de Inears y, y piso, y piso Sidefill, la, la respuesta de los monitores, tanto de los audífonos, son muy diferentes. Eh, ¿Cómo balanceas la dinámica, sobre todo los compresores, eh, para que suene bien en los audífonos? Y que a la vez tengan fuerza en los monitores de piso, la ecualización, ¿qué tanto cambia entre una cosa y la otra? Eh, yo diría que es lo mismo. Es lo mismo. Hay una diferencia de, de nivel nomás. El monitor, el monitor necesita un poco más de, de nivel. El, el linear necesita un poco menos de nivel. Pero eso al final lo, lo sientes tú nomás, que estás controlando las dos cosas pero en cuanto a, a, a dinámica es lo mismo que incluso que se está haciendo un, una mezcla de sala ¿Cachai? No, no hay como para, para fondo hay que comprimir de esta forma para monitor de comprimir de otra forma no es lo mismo es lo mismo. Como te digo la, la diferencia es la salida de el nivel de salida el lineal necesita un poco menos y el monitor necesita más tirarle más señal para levantarla y depende del monitor también volvemos a lo mismo la potencia del monitor. Yo le un poco nada que ver, pero respecto a lo que habíamos a lo que habías hablado hace un rato atrás sobre la importancia del, de los micrófonos de ambiente. ¿Cómo se hace? o don, Primero, ¿dónde ubicas esos micrófonos exactamente? Y sí. luego, ¿cómo los manejas en la mezcla? Para que no se, claro. no se dé sí, te que entra demasiado es peor esos micrófonos. Es, es que depende todo o, de todos los músicos. O que la, quizás que la toma del público sea demasiado parcial, mm. que escucha una vieja gritar <coughs> nada más. No sé, el, Yo por lo general los pongo a cada la, extremo del escenario. La, la, el balance. Cada, en cada extremo del escenario apuntando al público ya de condensador, entonces da lo mismo si no es necesario que esté como cerca del público. Después, eh, ahí de nuevo toma importancia lo del post-fader. ¿Te imagináis hacer...? hacer porque el, el, el ambiental es un, es, son dos canales más, es parte de la mezcla. Entonces, claro, termina el tema, yo levanto en home, levanto el ambiental, ¿cachai? Sí, espera, dame un segundo. Ahí estoy en... Ambiental. En este caso hay un puro ambiental en esta escena. Yo levanto ahí el ambiental en Home y levanto la mezcla del ambiental a todos los músicos. ¿Por qué? Porque yo la tengo... ¿Cómo era esto? Ah, flip. Ahí está. No, no, eso. Es que no me mucho con el... Ya, ¿cómo hago eso acá en el iPad para que lo vean ustedes? Ahí está. Oh, mentira. Ahí está. Senofader parece que era, ¿no? Quiero mostrarle dónde está el nivel de la. Ahí está, po. ahí está el fader. Ahí está el ambiental, ¿cacháis? Ese es el ambiental, el nivel del ambiental de qué monstruo? Del del mono, L, ¿ya? Del guitarrista. Le saco el Xenofader, ahí está eh, el home. Entonces yo, su... termina, el, termina el, el tema, levanta un poco el home del ambiental y aparece en todos los fonos de todos los músicos. El, el, el baterista no le gusta. Entonces, voy a la mezcla del baterista. ¿Dónde está? Es el baterista. Xeno fader, xeno -fader, -fader. ¿Dónde está? Y el baterista no tiene ambiental. Más fácil acá. Ahí está. Y el baterista no tiene ambiental. ¿Cachai? Entonces, le da le da ahí a el ambiental depende de la, como quiera el músico le da le da en, en su mezcla independiente se nos en este caso y con el home después subes o bajas un poquito más arriba un poquito más abajo dependiendo el momento el momento de, del tema generalmente cuando termina el tema se levanta después empieza el tema y de nuevo lo bajamos porque a veces el ambiente le molesta a los muchachos en la interpretación eso es Chino y experiencia en relación a, a lo que es refuerzo sonoro con orquesta sinfónica. Eh, sí. Me gustaría que nos pudieses como contar un poquito. La, la última fue, fue bonito. Hicimos los 55 años de los Jaiba en el. En el parque araucano. Eh, fueron como 12.000 personas y la historia era así. Eh, los Jaiba al medio y sus 36 canales en una mesa. Y después venía la Orquesta Sinfónica de la Fuerza Aérea en otra mesa. ¿Cómo? Después venía una orquesta de 30 cuerdas. Y un coro de 30 voces. Eran 130 músicos en escena. Somos tres mesas. 160 canales ocupó este loco. ¿Son tres consolas iguales? En monitor ocupamos eh, dos profiles, una profile y dos SC. Y en sala ocupamos una SC y Y otra AVI también. Serán todas AVI, O sea, de la misma marca, sí pero diferentes modelos. Y ahí el, el modelo se, la lista de canales se hace según en qué canal va a quedar en la consola, dependiendo de cómo suena no, cada este, No, en este, ¿al... caso, en este caso, en una consola quedaron los Jivy, en la otra consola que era de ciento y tantos que se amplió a no me acuerdo cuántos canales quedó todo, todo el resto de la, de la, banda, todo el resto de la, de la, de la, claro, de la presentación y no sé, pues eran 68 micrófonos condensadores que tuvimos que llevar. Yo lo, me los pasó el Sergio Steger. Yo, no. y yo, ah, yo, creo que llevaba como 200 millones de pesos ese día en micrófonos ah, en la camioneta. En una camionetita. Ah. Sí, <laughs> Steger eso. Pero impresionante, impresionante, yo quedé loco así unos micrófonos pero con, con cápsulas de oro. O sea, fue eso, eso se grabó, ahí se grabó el Mama Yuca Sinfónico. Eso va a salir en vinilo ahora pronto, ¿ah? ¿Cómo? ¿Micrófono ADN? No. Ah, DPA, sí, hartos DPA. Sobre todo los pianos, no, sí, impresionante. Hay realmente un, una maravilla. ¿Cuánto tiempo de prueba sonido? Mira, acá el personaje en todo esto, yo lo voy a nombrar, se llama Leo Cáceres. El sonista de sala de los Jaiva, ese hombre se mandó a la mansa, pega compadre. Bueno, realmente fue un placer porque el hombre lo, lo pensó en su cabeza y lo... sobre todo la parte de la grabación, él grabó todo. Eh, esto va a salir seguramente pronto en vinilo, Mamayuca Sinfónico, un, muy, muy, y además el contexto de los 55 años de los Jaiva, una orquesta de... porque toda la orquesta era la Fuerza Aérea, la Sinfónica, los Jaiva. Y los y lo, cuer, las cuerdas eran todos inmigrantes. Cruz colombianos, venezolanos, entonces fue una pega pero tremenda y, y ahí claro, ahí ocupamos Sinfónico, claro, y se hizo grupos de grupos de, de no sé, los violines, de cuerdas, de voces, todo de a cuatro, de a de a seis. ¿Y para pa la Sinfónica cómo son lo, los monitores? ¿Así es como un período de saifil sí. saifil adelante y saifil atrás. Y ah lo otro que se hizo también esa vez, porque Leo quería grabar todo independiente. Y el... Sí. el, el no todo, cada instrumento. Entonces, se sé, si habían 10 violines, 10 violines independientes con DPA, como dices tú. Pero el, el, acá el... ¿Cómo se llama? ¿Claudio Parra? ¿Claudio Parra? ¿Cierto? Le dijo que no, claro, le dijo que no, que él quería tener el, el, el sonido también de... Claro, ¿qué, ¿qué pasa? La diferencia, una cosa es el micrófono a condensador que va arriba y que capta un micrófono o uno puede ser en equipo, y tú y agarrar cuatro o seis violines. Eso, eh, en, en la grabación queda mejor, pero en vivo, tienen que pensar que hay 12.000 locos escuchándote. No sé, eso tenéis que sacarlo también que suene y en vivo ahí ya es más complicado. Entonces, ¿qué hicimos? Se pusieron los primeros dos violines con DPA y después con micrófono condensador. Entonces ahí se, se buscó una mixtura que funcionó súper bien. Funcionó. Los DPA son a condensadores, si ¿Sí? no, si era todo condensador. Claro, claro. Ahí entra lo que tú decías de la cadena, que al final yo tenía la experiencia igual de trabajar DPA con cuerdas en la Blondie. Más una banda, igual convencía a la banda, como era un cuarteto nomás, no era una orquesta. Entonces convencía a la banda de que fuéramos jugando en, en tiempos entre la, la, la orquesta y la banda, cosa que no, no tener la, la pelea de poder tener que mezclarlo todo y que al final quede las cosas Entonces ahí se creó algo bien bonito igual con la música y todo, pero el DPA, un micrófono levantar, aplicar un par de filtros nomás pasó, y chao. Se pasó. Se y chao, pasó. el micrófono sonaba solo y aparte la, el cuarteto... O sea, ¿Cómo es que es lo que estamos hablando, claro. claro. O sea, yo después, después de esa experiencia, me fui a meter hace poco al teatro el café de la Arte con un proyecto que me invitó a participar un amigo que se llama Tributo a Rey Cone", a la antigua. Entonces, eh, 15 monitores y se sala desde, el, hice monitores desde la sala. Pero ahí hicimos lo mismo, me llevé la SC48 a un teatro donde los viejos ensayaron el día anterior y estuvimos toda la tarde ensayando. Y después me llevé la escena para pa el teatro y Steger tenía ahí su, Y le pedí los DPA para el piano así, impresionantes. Y ya, ¿no? Después de eso no, no, yo, no, o sea, no, Cada vez que vaya a amplificar un piano, tengo que arrendar un par de DPA. Porque no hay otra... No, ahora sí. Sobre todo en vivo. O sea, a lo mejor para grabar podéis poner otra alternativa, pero en vivo eh, esa es. Porque así pim y sonó al tiro. mortal Y al comprárselo. <laughs> es muy caro. Pero sí, pues es una buena marca que apareció que simplifica la labor de nosotros. Pues, bueno, no, no, nos ayuda, realmente no ayuda. A lo, y me imagino que los DPA en headset debe ser lo mismo. Y, Mortal, pero otras lucas. Pero eso es más o menos lo, en cuanto a los lo, lo sinfónico. Y, y retorno, sí, todo puro Saifi. Lo sinfónico, puro Saifi. teatro también, puro Saifi. No, no hay otra. ¿Eso? ¿Y? Hola, hola. hola. Eh, bueno, me llamo Jorge. Yo soy músico y vino por, porque también hay todo un, un tema de ahora de, de los músicos de querer controlar sus propios monitoreos ojalá y tener un, una mesa de hecho ahora estamos viendo una mesa digital como para tener en nuestra sala con la banda con la banda claro. somos una banda sí. somos cinco dos guitarras sí. bajo batería y vocalista entonces queremos como dar un paso más y tener nuestro nuestra El, mesa bueno, bueno. para monitoreo y después poder llevarla en vivo eh, ¿Qué consejos notaría en ese en ese caso? O sea, yo sé que hay infinidad de, de, de marcas, pero como para ir dando sí. el primer paso... Es como el algunos... paso lógico que hacen siempre las bandas claro. eh, en algún momento, es buscar su, su sonido, buscar su micrófono y buscar su, su consola, porque muchas veces... Lo que te ofrecen, o sea, la mentira ahí, te dicen que va a esta mesa y llega a otra, que dicen que va con los faders buenos y llega con los faders malos, o dicen que van estos micrófonos y llega al lugar y, y no son. Entonces, claro, las bandas se aburren de eso, los técnicos de la banda se aburren de eso, a no, todos nos pasó. Entonces, finalmente, las bandas terminan, en la medida en que puedan, comprando sus cosas. Es súper buena mano comprarse su consola. Y, y sobre todo ahora que la tecnología está más cerca, eh, eh, hay mejor tecnología y más barata. Esta es una muy buena mesa para pa comprarse. Pero si no llegáis a juntar los tres o cuatro palos que vale esta, una x 3 m también sirve. Funciona de la misma, la, la, la misma característica y, y vale como la mitad. Yo creo que una X32 puedes comprarle un palo 7, dos palos. Y yo creo que ya más barato. No, mejor no te compré nada. No. No, okay. Pero una X32 de ahí para arriba. Mm. ¿Por qué? Porque te sirve. Sí. La, la, la escena de la X32 te sirve para la M32 y está en todas partes. O sea, Entonces, una buena mesa para banda. O M32 o X32. No, dependiendo pero... hasta dónde llegáis con las lucas. Okay. Pero ya después medio complicado porque o sea, hay otras alternativas, pero o son más caras y si son más baratas, no hay tanto en el mercado. Entonces, tenéis que estar siempre con la mesa. Claro. Pero llega un momento en que te vaya a Arica y no podéis llevar la mesa porque eso es equipaje extra, entonces tienes que llevar el pendre. Pero a lo mejor en Arica no está la, la mesa que tenéis tú, es más complicado. Por eso es bueno, si se van a comprar unas mesas hacen una inversión, o sea definitivamente irse por las que están en todas partes. Porque si va a tener más repuestos siempre. Sí, porque ahora he visto que están saliendo una no sé, mesas que son digitales, funcionan con, con iPad o, o Android, lo que sea. Es sí, que estas mismas esta misma mesas están en inversión así. Sí, unas que yo he visto unas que son raqueables, por es ejemplo. de las mismas. 100, sí, al se cargar está la está escena para. te sirve lo claro. mismo, tal cual. Ya, midas también, como. Todas las marcas tienen en realidad, o sea, pero qué pasa que estas son más como ya están están en todas partes y ese, eso hay que considerar, eso ser práctico. Ya, y de 32 canales, eso es como lo o sea, Lo que pasa. Cuando es que estábamos hablando con la mesa de que tiene el, nuestro amigo, claro, es la media mesa, pero hay una, pues, hay una, hay dos en Chile, o sea, es como un, un lujito. De, no sé. Hay que ser más práctico o si sea, esto está, está plagado de estas mesas en Chile. En todas partes. Además, la X32, el mismo formato. Por ahí va el camino, pienso yo. O A sea, mm, como es. consejo. Vamos. Mm. ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias, Mauricio, no, todo bien. por haber eh, compartido eh, tu cono conocimiento con, con la gente de acá y con la gente también de Internet. Ya pues gracias a usted y espero que no se haya aburrido no mucho. <laughs> Dale, vale,